Streets of San Francisco, a Quinn Martin production, starring Carl Malden, also starring Richard Hatch. With guest stars Maureen McCormick, Lou Frizzell, special guest star James Olson. Tonight's episode, No Minor Vices. Enseguida voy. ¿Qué desea? ¿Es usted Hal O'Brien? Sí. Oiga, espere un momento. Puede quedarse con todo. Aquí, en la tienda, no guardo dinero. Solo tengo cheques y tarjetas de crédito. Están en una pequeña caja. En el escritorio. Aquí mismo. Y las cámaras valen más de $15,000. Lléveselo todo. Lléveselo y márchese. ¿Qué es lo que quiere? Es usted un canalla. Un depravado. Necesito saber la hora exacta de su muerte. ¿Puede decirme algo más? No tengo nada que decirle, inspector. Ya le he explicado antes que no sé lo que hacía mi marido ni en qué trabajaba. Necesito saber dónde estuvo anoche. Sepa que estuve jugando al bridge en casa de una vecina desde las 8 hasta las 11 de la noche. Martha Wilson. ¿Puedo irme de aquí? Nunca me ha gustado este sitio y no quiero quedarme. Muy bien. Hablaré con usted más tarde. Sí, es imprescindible. Gracias. ¿Sabes alguna cosa más? Acaba de irse, pero tiene coartada. No parece muy afectada. Yo diría que todo este equipo vale miles de dólares. Y a pesar de eso, no han robado nada. Puede que sea un asesinato por venganza. O una ejecución. Le dispararon a bocajarro 3 veces. Creo que han sido hábiles. Ni siquiera han movido las cámaras para confundirnos. ¿Crimen organizado? O chantaje. Vámonos. Cindy! ¡Hola! Hoy estás estupenda. Gracias. ¿Tienes otra sesión? Sí. Nada importante. Otro insecticida absurdo para el almacén de ferretería, Dave. Escucha, ¿puedes hacerme un favor? ¿Quieres llevar esto por mí? Tengo que hacerme unas fotos que me interesan mucho. Muy bien, pero no creo que le guste a la profesora. Eso no te preocupes. ¿Y sabes con quién lo celebrará? No he dicho que sí, Jim. Tampoco has dicho que no. Ya veremos. Bien, muchas gracias. De nada. Adiós. Adiós.
De acuerdo, Meyer, si descubres algo, dímelo. Es la brigada del vicio. O'Brien no tenía conexión con los bajos fondos, ni con pornografía, ni con apuestas, ni con nada. Hemos comprobado las coartadas. Su mujer y el cajero estaban con sus amigos, como nos dijeron. Y él fue asesinado entre las 10 y las 12. ¿Me traéis algo nuevo? Algo que no esperábamos. Mira esto. La bala de la derecha es la que mató a O'Brien ayer. La de la izquierda fue extraída del cuerpo de un tal Walter Reeves hace 8 días. ¿La misma arma? Un 38 de Rupert y Jones. Hay uno en el laboratorio. Eso nos proporciona una conexión. ¿Qué conexión? No se me ocurre ninguna. Déjame ver de nuevo su expediente. Puedes decirle a Tanner que reabrimos este caso. ¿Reeves era fotógrafo? No, pero vivía en un apartamento de lujo y movía mucho dinero. ¿Y qué significa? Significa que no sabemos cómo se ganaba la vida y su hermano no nos lo aclaró. Vamos a difundir otro informe balístico. Que lo detallen bien y añádele el nombre de O'Brien. Eso está hecho. Yo volveré a hablar con su hermano. Jerry, esto es San Francisco, no Miami. Aquí hace frío y las mujeres exigen forros en sus abrigos y no papel de seda. ¿Qué quieres decir con mañana? Hoy ya es mañana para lo que prometiste ayer. ¿Cámbialos, quieres? Sí, muy bien. Teniente, me parece que no lo entiendo. Mi hermano no vivía en una isla desierta, sino en un gran apartamento. ¿Quiere decir que ningún vecino vio o escuchó nada? Señor Reeves, eso es lo que pasa. Ningún vecino de su hermano estaba en casa cuando fue asesinado. Y no podemos hacer nada sin testigos. ¿Qué puedo hacer yo? Veamos. ¿Sabe si su hermano conocía a un fotógrafo llamado Hal O'Brien? No tengo ni idea. ¿No conocía a sus amigos? Muy poco. Él era 7 años más joven que yo. Frecuentábamos ambientes distintos. Entiendo. La otra vez que hablamos, ¿no sabía usted muy bien cómo se ganaba la vida? No, no es que no lo supiera. No quería comentarlo. Con eso no está diciéndome nada. Teniente, no quiero que mi madre sepa la vida que llevaba mi hermano. Es viuda y ya no es una mujer joven. ¿Sabe qué pasaría si leyera en los periódicos jugador asesinado? Le destrozaría el corazón. ¿Era jugador profesional? Así es. Nuestro padre nos dejó este negocio. Pero a Walt no le interesaba. Me pidió que comprara su parte y así lo hice. ¿Cree usted que su hermano pudiera estar mezclado en asuntos ilegales? No lo creo. ¿Para qué iba a hacerlo? Él era un ganador. Listo, Hank. Cindy, muy natural. Sonríe mientras rocías, ¿de acuerdo? Muy bien, estupendo. Se me ocurre una cosa. Traed del viento de la bahía. Un poco de viento, por favor. Muy bien, empieza a rociar. Magnífico. ¿Tienes algún problema con el pelo? No te preocupes. No te preocupes por eso. Estás estupenda. Vale, no pares. Muy bonito, fantástico. Vale, bien. Sostén el bote y acércalo un poco más a tu cara. Eso es, estupendo. Bien, otra jornada emocionante en la vida de un investigador privado escondido en el parking de un motel. ¿Y por qué lo haces? Codicia. Ganaba un montón de dinero con esto hasta que cambió la ley del divorcio.
A nadie le preocupa quién duerme con quién. Ahora no hace falta obtener pruebas, solo torturas psicológicas. Tenéis ante vosotros a una especie en extinción. ¿No puedes decirnos algo más? Bueno, a veces solo me contrata alguien que quiere simplemente saber, ¿comprendes? Como en el caso de la señora O'Brien. ¿Qué sabes de ella? He estado siguiendo a su marido durante semanas. Parecía estar segura de que él no pasaba todo su tiempo fotografiando niños y bonitos conjuntos florales. ¿Y? No se equivocaba. Le pesqué 3 veces con distintas mujeres. La señora O'Brien estaba tramitando el divorcio. Por eso estaba tan poco afectada por la muerte de su marido. Y con 3 mujeres, tal vez no debamos descartar un marido celoso. Creo que no. Esas no estaban casadas. Eran 2 divorciadas y 1 viuda. Aquí tengo algo más. El diario de Hal O'Brien. ¿Cómo lo has conseguido? No he oído lo que has dicho. De acuerdo, retiro la pregunta. Mujeres, mujeres, mujeres. Más mujeres. O'Brien el rápido. Un momento. Aquí hay algunos nombres. Mira quién está en la lista. Walter Reeves. Sí, Mike. Estos 3 tipos son corredores de apuestas, pero de poca monta. No son importantes. Muy bien, así que O'Brien a veces jugaba. ¿Qué sabes de Walter Reeves? Le vigilamos. Era un pez gordo en las mesas de póker, pero aparentemente está limpio. ¿Trabajaba para algún sindicato? No. Él trabajaba solo. Estaba en el circuito, ya sabes, Las Vegas, los cruceros y Pal Sprint. Pero no podemos demostrar que tuviera ayuda. Solo sabemos que O'Brien conocía a Reeves y que eran jugadores. Quizás se trate de un ajuste de cuentas. Robbins. Un mal perdedor, podría ser. Es para ti. Sí. Teniente Stone, soy el Sheriff Groves de White Falls, California. Sí, muy cerca de Oregón. Aquí tengo un teletipo de su informe balístico calibre 38. Me parece que es la misma arma que mató a un vecino de la ciudad. ¿Me puede dar su nombre, sheriff? Mel Hollingsworth. Intentaré tomar el avión mañana y estudiaremos juntos el caso. Bien, le veré mañana. Bueno, con este hacen 3. ¿Otro asesinato? Sí, con el mismo revólver. El que lo hace se está divirtiendo mucho. Hola, cariño. ¿Qué tal el día? Normal. Aquella maquinaria es cada día más ruidosa. Me encanta volver a casa. La cena estará enseguida. Entretente con las noticias. Primero quiero un beso de mi chica favorita. Dirigió el almacén de ferretería casi 20 años. No conocí hombre más simpático. ¿Le trataba mucho? Oh, sí, mucho. ¿Era jugador? Bueno, si quiere llamarlo de ese modo, era uno de los fijos en la partida del lunes conmigo y otros. Nuestro límite era de 25 centavos. Hay mucha gente a la que le domina la pasión del juego, pero que lo disimulan. ¿Gente que apuesta fuerte? Eso no es. En mi ciudad. No me refiero a su ciudad. No, Ernie. Jim también me lo ha pedido y todavía no sé si iré a la fiesta. ¿Por qué no lo hablamos luego, eh? Estoy haciendo el desayuno de papá. De acuerdo. Adiós. ¿Tomas tu desayuno? ¿Con quién hablabas? Con un amigo de la escuela. ¿A estas horas? ¿No te verá mañana? Es algo impaciente. Cindy, ¿te has parado a pensar en lo que está ocurriendo en la calle?
decadencia. No me refiero a nuestro entorno, hablo de la decadencia moral. Es como una vorágine que nos envuelve y que lo corrompe todo y a todos. He estado pensando en el nuevo trabajo de los astilleros Evans al norte de la bahía. Así podríamos irnos de la ciudad. Me gusta la ciudad. Podríamos comprar una casa en Mallory. Solo está a 8 kilómetros del puerto. Imagínatelo, aire puro y muchos árboles. Nadie cierra la puerta por la noche. Papá. Ya sé que tienes que terminar el curso. Ya lo arreglaremos. No es solo la escuela. Tengo aquí a todos mis amigos y acabo de empezar una nueva carrera. Ernie, ese que llama por teléfono, y Jim Foster con sus pantalones ajustados, no creo que te hagan mucha falta. Y eso, que tú llamas carrera, ¿cuánto has ganado? ¿Quizá $300 en 2 años? ¿Qué clase de trabajo es ese? No he hecho más que empezar. Cindy, hablo en serio. Piensa en ello. Voy a llegar tarde a la escuela, te veré luego. Te pedí que no llevaras esto. Me gusta. Que ya no esté aquí. Cada minuto que pasa, espero oírle decir por teléfono que llegará enseguida a casa. Cerraba el almacén a las 6 para estar aquí 10 minutos más tarde. ¿Nunca se iba de la ciudad para algún viaje de negocios? Una vez al año, a la convención de comerciantes de ferretería. Fue el jueves y viernes de la semana pasada. No me dijo nada de eso. ¿Dónde se celebró la convención? ¿Acaso es muy importante? ¿Fue en San Francisco? Sí. Este año fue en el Hotel Lachman. Aquí tiene, inspector, la factura del señor Hollingsworth. Muy bien. La misma habitación. Muchas gracias. De nada. ¿Entro contigo? No, Jim, no tengo tiempo. ¿Qué tengo que hacer para hablarte? ¿Comprar una cámara y pedir hora? Nos veremos luego. Gracias por traerme. ¿Cindy Lawson? Sí. Policía de San Francisco. ¿Policía? ¿Podemos hacerte unas preguntas? Por supuesto. Espero no haber hecho nada malo. No te preocupes. Conseguimos tu nombre a través del servicio automático Flash. Dicen que trabajas como modelo. Es cierto. En mi tiempo libre. Porque en la escuela no me graduó hasta junio. ¿Qué clase de trabajos haces exactamente? Casi siempre son anuncios comerciales. Convenciones de negocios, para revistas. Ayer anuncié un insecticida. ¿Has trabajado alguna vez para un fotógrafo llamado Hal O'Brien? ¿Hal O'Brien? Hice para él un anuncio de un supermercado. ¿Y con Mel Hollingsworth? Ah, sí. Hice de modelo para él la semana pasada en la convención de ferretería. ¿Fue en el Hotel Lachman? Así es. ¿Por qué? ¿Trabajas con una agencia de modelos? La agencia Fraser. ¿Por qué me preguntan todo esto? ¿Has trabajado alguna vez para Walter Reeves? No, el nombre no me dice nada. ¿Por qué? Porque los tres han sido asesinados. ¿Asesinados? Y pensamos que si has trabajado para dos de ellos, tal vez podrías ayudarnos. ¿Cómo? Yo solo hice mi trabajo, nada más. ¿Te hablaron alguna vez de sus asuntos particulares? No.
¿O pasó algo que no fuera habitual en tu trabajo? La verdad es que siento mucho lo que ha ocurrido. Pero no sé nada de eso. Si recuerdas alguna cosa, por favor, llámanos. No creo que recuerde nada. Hablaba un poco conmigo. Por favor, no le digan nada a mi padre. Se preocupa mucho. Ya saben lo que es eso. Sí, lo sabemos. También puede ser una coincidencia que haya trabajado para O'Brien y Hollingsworth. Vamos a averiguarlo, de todas formas. Tú ve a la agencia de modelos, yo iré a la escuela. Hola, soy Cindy Lawson. ¿Algún mensaje? ¿Harry Bellman? Oh. Muy bien. Espera un momento. ¿Quieres decirle que estoy de acuerdo? Bien, gracias. Aquí hay citas de trabajo con O'Brien y Hollingsworth, pero nada respecto a un tal Reeves. No habrá trabajado con él. ¿Lo anotan todo aquí? Sí, todo. El nombre tampoco me suena. Muy bien. Gracias, señora Fraser. Oh, quiero decir, señorita Fraser. Inspector, ¿le gustaría trabajar como modelo? ¿Se sorprende? No, gracias. No era eso precisamente en lo que yo pensaba. Lo siento, pero estoy casada. Es una pena. Sí, una pena. Adiós. Adiós. Soy de la agencia de publicidad Webster. Me interesa encontrar a la señorita Cindy Lawson. Hablo con el servicio automático, ¿no? Sí, lo sé, pero tengo que localizarla con urgencia. Tengo un trabajo de modelo para mañana. Oh, ¿dónde? Harry Bellman. Ya lo tengo. Gracias. No puedo creer que Cindy tenga problemas. No los tiene, solo es una investigación rutinaria. Es una jovencita brillante. Tiene un nivel altísimo. Podría mejorarlo, pero falta mucho a las clases. Sí, lo he visto en su expediente. Deja las clases por su trabajo de modelo. Es una generación ansiosa por ganar dinero extra. Supongo que así ayudarán a la economía familiar. ¿Sabe que ya empieza a ser conocida como modelo? ¿Ha adquirido experiencia profesional? ¿Ha tenido con ella alguna vez problemas de indisciplina? Nunca, por Dios. Se lo aseguro, teniente. Me gustaría tener más chicas como ella en la escuela. Responde a mi ideal de jovencita perfecta. Hola, Harry. Aquí tienes a tu alegre prostituta. Cindy, no hables así. Nada de eso. Somos amigos.
Todos mis clientes son personas respetables y quieren discreción. Ya les he dado la dirección de Cindy Lawson y no debería haberlo hecho. Podemos conseguir un mandato judicial si Teniente. Eso es lo que... Oh, yo no sé con quién han hablado ustedes, señores, pero lo único que hacemos aquí es transmitir mensajes. Además de los mensajes, ¿ha llamado alguna vez a sus clientes? Sí, claro, si ellos nos lo piden. ¿Y se lo facturan? Sí. ¿Podemos ver la cuenta de Cindy Lawson? Por supuesto. ¿Dónde has aprendido a hacerlo? Trucos del oficio. ¿Y desde cuándo usamos trucos? Tenía un amigo que era agente de seguros. Se pasaba el día en la calle y su ideal era tener el teléfono de sus clientes. Aquí está. Gracias. Oiga, ¿podría decirnos a quién corresponde el número 555230? Sí, es el número del Hotel Hastings. Muchas gracias. Un momento, teniente. ¿Se lleva la cuenta? Ya se la devolveré. Pareces un gato que se ha encontrado el cazo lleno de leche. El cazo lo has encontrado tú. Mira el tercer nombre de la lista, Walter Riggs. La gente han dicho que no sabían nada de él. Ella sí ha oído hablar de él y nos ha mentido. Vamos. Buenos días. Buenos días. ¿He sido tan buena para merecer esto? Alguna vez me gusta preparar el desayuno a mi chica favorita. Oh, vamos, cariño. Te quiero. Ahora dime de verdad, ¿por qué lo has hecho? Siento haberme enfadado. Llegaste tan tarde que empecé a preocuparme. Acepto la disculpa. Te lo hubiese explicado anoche cuando llegué, pero estabas imposible. Estuve con Jim y Debbie, estábamos escuchando música y se nos hizo tarde. Cindy, en cuanto al trabajo de que te hablé... Oh, papá, ¿sabes? No quiero hablar de eso. Creo que es una buena oportunidad. Además, cuando acabes los estudios, tendrás un coche para ti sola. Perdona, papá, voy a lavarme los dientes. Cindy, ponte la bata. Oh, exageras. Sabes que no me gusta que vayas por casa medio desnuda. Dime, ¿mamá siempre iba tapada hasta el cuello cuando estabais solos? Cindy, sobre ese trabajo... Aunque el sueldo sea el mismo, tendré mejores condiciones. Viajaré menos y estaré más tiempo contigo. Papá, ya tengo 18 años. Soy adulta. Y no quiero aburrirme en una aldea. Si tú quieres cambiar de trabajo y marcharte, hazlo. ¿Vas a venir conmigo? Claro que puedes obligarme a ir contigo. Pero me escaparé. Volveré a San Francisco y no podrás hacer nada para impedirlo. El coche es un cebo maravilloso, pero no me interesa. Si quieres que viva contigo, tendrás que quedarte aquí. Porque me gusta vivir aquí. Oiga, ¿puede decirme dónde puedo encontrar a Lawson? ¿El que está en el camión? Bien, gracias. ¿Señor Lawson? Sí. Policía. ¿En qué puedo ayudarle, teniente? Verá, señor Lawson, estamos buscando a su hija. ¿Puede decirme dónde está? ¿Cindy? Estará en la escuela. No, no está allí. Y tampoco en su casa. Oh, supongo que estará trabajando de modelo. He consentido que faltara sus clases. Ya sabe lo que pasa. ¿Por qué quiere verla? ¿Le ha explicado que ayer hablé con ella? No. Pero estoy seguro de que se equivoca. Es una buena chica. Su tutora comparte su opinión. Pero estamos investigando 3 homicidios. Y sabemos que su hija ha tenido relación directa con cada uno de los 3 casos. Oiga, ¿no se equivoca de chica? ¿Esta es Cindy Lawson? No veo qué relación puede tener ella en esto. Cindy trabajó como modelo para 2 de ellos. Pero usted ha hablado de 3. Es verdad. El tercero se llama Reeves, Walter Reeves. Y su hija dice que no le conoce. Si lo dice, es que no le conoce. Señor Lawson, sabemos que nos miente. ¿Pero qué puedo hacer yo? Quiero que hable usted con ella.
Es más fácil que se lo diga a usted que a nosotros. Haré lo que pueda. No me gusta meterme en sus asuntos privados, sobre todo en su carrera. Ya sabe que la gente joven quiere más libertad de la que nosotros teníamos. Comprendo que siendo su padre resulta molesto. Sí, es verdad. Bueno. Gracias. De nada. Me voy a casa. Me parece que me he resfriado. Sí, todo el trabajo está al día. Bien, gracias. Discúlpeme. ¿Conoce a esta chica? ¿Que si la conozco? Claro que sí. Y cada vez parece más joven. ¿Volverá? Una prostituta. Eso es lo que me aseguró el jefe de botones del Hastings. Yo tampoco le creí, por eso investigué en el Lashmont y en un bar más. En todos la conocen. Que pase. Siéntate, Cindy. Ya veo que le han contado mi vida. ¿Decepcionado? No, últimamente nada me decepciona. Me sorprende, sí, pero... ¿Pero le gustaría saber por qué una chica como yo trabaja en eso? Sí, me gustaría. Creo que hay cosas que usted nunca logrará entender. Jamás entenderá que el sexo sea un buen negocio. Una mañana me desperté. El tipo se había marchado, pero había $100 en mi almohada. Así de fácil. Bueno, no estoy aquí para hablar de mi vida sexual. Puede que sí. Nos mentiste sobre Walter Reeves. Muy bien. Me lo presentó el señor O'Brien. No quería hablar de ello porque... ¿Te daba miedo lo que pudiéramos descubrir? Sí. Fue en una timba de póker en el piso del señor Reeves. Nunca había visto tanto dinero junto. Había miles de dólares en la mesa. Sigue. Se pelearon. Hubo muchos gritos y escándalo. Ese hombre dijo que el señor Reeves hacía trampas y que él y O'Brien estaban de acuerdo. ¿Quién era el hombre? No lo sé. Creo que dijeron que era de Dallas. Estaba borracho. Más tarde le robaron y le echaron del piso. El señor Reeves debía conocerle porque dijo que no sabía perder. ¿Tú eras un señuelo para Reeves? ¿Qué es eso? Me asombras. ¿Y tú te crees una mujer de mundo? ¿Ha acabado el interrogatorio? No, no hemos terminado. Quiero que me des una descripción exacta de ese tejano y de todos los que estuvieron con él. Sí, quiero información de la empresa Harry Delman. Ajá. ¿Y usted puede darme la dirección? Gracias. Cindy, no me extrañaría nada que te detuvieran. No lo haré yo, pero tarde o temprano los de la brigada antivicio pueden hacerlo. ¿Has visto alguna prisión por dentro? No te gustaría. Debo advertirte que estás metida en un buen lío, pero todavía podría salir de él.
Piensa en ello. Creo que eres muy buena persona para ser un policía. Delman, Harry Delman. ¿Puedes irme? Teniente. Está bien. Venga, lleváoslo. Vamos, lleváoslo. Vamos. ¡Daos prisa! ¿Alguien ha visto lo ocurrido? Un inquilino ha visto salir a un tipo, pero no puede decir cómo. Preguntárselo. Es. Sí, señor. Voy a aceptar ese trabajo. Recoge tus cosas. Te irás sin mí. Ahora no te lo pido, te lo ordeno. ¡Y tira ese maldito collar! Es el collar de mamá. Es lo único que conservo de ella. Haz tu maleta. Vamos a vivir donde no tenga que estar siempre pendiente de protegerte. Igual que protegiste a mi madre. ¿Qué estás diciendo? Escucha, papá, deja de mentir, ¿quieres? ¿Crees que no me acuerdo? Ella se fue con otro hombre, porque tú la echaste de casa. Eso no es verdad, yo la quería. ¿Pero qué hacías? ¿Escuchabas cuando hablaba por teléfono? ¿La espiabas como me espías a mí? ¡Oh, Dios! ¿Cómo debía odiarte cuando se fue con otro? Y abandonó a su hija. Hace tanto tiempo creí que lo habrías olvidado. ¿Querías que lo olvidara? Lo intenté. Porque te quiero. Pero también quería mamá. Cindy, eras muy niña para entenderlo. Por favor, déjame en paz. Tenías 7 años. Estabas en la escuela cuando yo volví a casa. Tu madre estaba en la habitación. Con otro hombre, aún así, estaba dispuesto a olvidarlo. Era como tú, vulnerable, inocente, fácil de seducir. Fue culpa suya. No le hubiera hecho daño. Jamás. Intenté explicárselo. Pero no me escuchó. Y se marchó.
con él? No. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con aquel hombre? Era un ser perverso, un depravado. Los hombres como él deben ser castigados. Dios mío. ¿Le mataste? Y también a todos los demás. ¡Oh, Dios mío! ¡Cindy! ¡Cindy! Solo estaré un momento. ¿No estás haciendo mucha comedia? Naturalmente. Todavía no sé cómo perdí el conocimiento solo por una heridita en el hombro. Un shock. Eso habrá sido. Mike, ese tipo apareció de no sé dónde. ¿Le pudiste ver bien? No. Estaba en el coche. Diría que era un hombre mayor. Tenía el pelo rubio con entradas. ¿Pelo rubio con entradas? ¿Mayor? ¿Big Lawson? ¿El padre de Cindy? Mike, ese hombre me tomó por otro. Me llamó Delman. Harry Delman. Ese es un nombre de la lista de Cindy. ¿Cindy? ¿Qué haces aquí? ¿Hay alguien contigo? No, se han ido todos. ¿Te parece prudente venir aquí? Tengo que hablar contigo. Cindy, ¿qué es lo que ocurre? No hay nadie. ¿Crees que yo podría ser el próximo? No lo sé, es posible. ¿Conoces al asesino? Ya te he dicho que no, pero tienes que irte de aquí. No lo cojas. Tal vez intenta localizarte aquí. Y luego él vendrá a buscarte. Has dicho él. Tú sabes quién es. Quedaos aquí. No os confiéis. Tened cuidado. Es peligroso. ¿Por qué no has llamado a la policía? No puedo. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Escucha, no puedo explicártelo, no puedo. Pues llamaré yo. No puedo pedir protección a la policía por frecuentar a una putita menor de edad.
Delman. Harry Delman. No, no, no. Por favor, no. No. No dispare. Bien, llévatelo. Coge el revólver. ¿Cree que estará en el hospital? Eso lo dirán los médicos. Tiene que declarar en el juicio y su estado mental no... Es extraño. Pero todavía le quiero. Incluso después de todo lo que ha hecho. ¿Todo lo que ha hecho? Cindy, tú también tienes algo de culpa, ¿no? Tu padre les hacía responsables, pero tú eres tan culpable como ellos. ¿Tienes familia en la ciudad? ¿Algún sitio donde puedas alojarte? Sí, tengo una tía que vive en las afueras. Quiere que vaya a vivir con ella. Me gustaría... Pero quiero graduarme con mi clase. Y así puedes seguir haciendo de modelo. Es verdad, eso también. No debería decirte esto, pero... ¿Te molestaría que te diera un pequeño consejo paternal? Cindy, creo que eres muy brillante. Eres muy atractiva. Y creo que tienes un gran futuro como modelo. Solo que tú... ¿Sí? Ya sabes lo que quiero decirte. ¿Por qué no intentas cambiar de vida? ¿Por qué?